Buenas noches, continuamos con más pasiones rosarinas. Vamos a saludar a Matías Servacio, quien fuera el último técnico campeón del torneo Molinas, al frente del conjunto Charrúa. Un placer saludarte, Matías. Gracias por esta nota para Pasiones Rosarinas. Queremos saber cómo estás, cómo has vivido estos meses tan difíciles por la pandemia que nos azota a todos. ¿Y cómo viviste cómo transcurriste estos meses de cuarentena tan largos y tan extensos? Bueno, hola Johnny, hola gente de Pasión Rosarina. Acá le habla Matías. Bueno, Johnny, la pregunta que me hiciste sobre el tema de la pandemia, cómo la estamos pasando, y acá la verdad que la estamos transitando lo mejor posible. La realidad es que vivimos un momento difícil que cada uno la lleva como puede. A mí me tocó estar con mi vieja, porque tiene un negocio mi vieja, y como tiene 65 años, la verdad que vine a ayudarla y me quedé con ella. Así que la transición es junto a mi vieja. Así que, pero bueno, bien, bien. Tratamos de llevarla lo mejor posible. Hay que pasar este momento y la verdad que tratar de estar lo más acompañado posible. Sé que hay gente que la está pasando muy mal y hay gente que puede lograr estar con su familia tranquila en su casa. Y llevándote nuevamente a lo vivido el año pasado, con ese campeonato que obtuvieron junto a los chicos de Central Córdoba, un torneo que te tocó vivirlo llegando en la segunda parte, luego de lo que había sido la performance con el Tati Bustos Montoya, luego pudiste terminar de coronar esa consagración. ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Qué nos podés contar de ese momento? Del año pasado, la verdad fue algo hermoso, porque lo hemos sufrido mucho, porque realmente el año anterior habíamos estado peleando el descenso, hasta última fecha con Río Negro, que ganamos el último partido. Juntamos mucha fuerza y nos encontramos con el Iván Sich, arrancando el Iván Sich, y pudimos salir campeones y arrancar un Molina realmente fuerte el año pasado, donde se dio todo. Empezamos a entrenar con AFA, teníamos entrenamiento con AFA, y la realidad es que nos potenció mucho a los chicos que había. Pudimos lograr un objetivo que nos habíamos puesto desde el principio de año. La realidad era dar todo. Ya habíamos tenido el Iván Sich, y eso era una puerta abierta para avanzar en lo que queríamos el año siguiente. Así que gracias a Dios pudimos lograrlo. Una alegría inmensa, un grupo muy, muy, muy unido, que pudimos llegar al final del campeonato dando una alegría propia, un desahogo total para toda la gente que veníamos construyendo esto. Y la verdad, una alegría para la gente charrúa, que se lo merecía después de tanto tiempo. ¿Y qué nos podés decir de este presente? ¿Cómo ves el futuro de la Rosarina, de nuestra liga? ¿Con qué expectativas estás de cara al año que viene, ya sabiendo que no va a haber fútbol por estos meses? ¿Cómo ves el retorno de nuestro fútbol de cada día en lo que será esta post-pandemia? Bueno, y con las expectativas para el retorno del 2021, como veo yo, va a estar difícil. Va a tener que respetarse mucho el sentido del cuidado, porque esto es algo que va a seguir el principio del año que viene. La realidad es que lo más rápido posible tienen que estar los chicos en la cancha, disfrutando, entrenando, porque tiene que ser un desahogo, porque el encierro fue mucho tiempo. Y la verdad que va a ser difícil acomodarnos para todos, porque lo vivimos todos. Así que, pero ojalá arranque, es necesario para las personas, para los técnicos, para los jugadores, para los padres, para todo. Así que bueno, sí, ojalá que el 2021 arranquemos lo más rápido posible para poder otra vez estar el fondo en las canchas. Así que lo veo bien, porque hay muchas ganas, y todo lo que se hace con ganas
se logran, así que lo veo muy bien. Matías, un placer charlar contigo estos minutos. Gracias por este rato para Pasiones Rosarinas. Todo lo mejor para lo que viene y ojalá pronto podamos verte dirigiendo algún equipo y que podamos reencontrarnos nuevamente, que la próxima vez que hablemos sea después de un partido y hablando de fútbol, eso que tanto nos gusta y palpitamos, que es el fútbol de la Rosarina. Bueno, y le quería dejar un saludo a toda la gente charrúa, a toda la gente que nos acompañó el año pasado con ese hermoso campeonato. Y un saludo muy grande a mi familia y un saludo en especial a mi vieja, que está pasando por un momento feo, pero sé que lo va a lograr y va a estar bien. Así que un gran abrazo y un beso muy grande a mi vieja. Así que bueno. Te deseo mucha suerte y que sigan haciendo, que es muy lindo lo que hacen. Gracias.